Talavera es una ciudad que se encuentra enclavada en la costa de México, frente al Golfo de México, en el estado de Tamaulipas. Cuenta con un territorio de 1.665 kilómetros cuadrados y una población de 269.790 habitantes con una extensa zona rural. También tiene el segundo puerto más importante de México, que se enlaza con 115 puertos de todo el mundo. Altamira cuenta con un gran sistema de lagunas interiores de agua dulce que representan la principal reserva de agua en el norte de México, con 980 millones de metros cúbicos, de los cuales es posible almacenar 680 millones de metros cúbicos. A partir del año 2021, como candidato a la alcaldía, el doctor Armando Martínez Manríquez hizo el compromiso de rescatar la Laguna del Champayán, el principal vaso captador de agua que se utiliza para la captación, potabilización y distribución de agua, que tiene 250 kilómetros cuadrados de extensión. Se alimenta del río Tamesí. Se encontraba completamente descuidada desde hacía más de 60 años y recientemente tuvo graves problemas de sequía, erosión e intrusión de agua salada. Desde el inicio de su administración, el doctor Armando Martínez Manríquez se preocupó por evitar que en su ciudad hubiera el grave problema de desabasto que se presentó en el estado de Nuevo León y surgió el deseo y la necesidad de adquirir una draga que atendiera de manera preventiva esta problemática. Las acciones del gobierno municipal se encaminaron a adquirir con una inversión de 40 millones de pesos una draga de corte y succión para el desasolve de áreas de captación, para el aprovechamiento del agua para abastecimiento a la ciudad y a la industria, y la limpieza de canales de navegación para el transporte de mercancías. Inició los trabajos de retiro de lirio, tule y maleza acuática y a la fecha se ha extraído más de 16 hectáreas de asolves que se han ganado en capacidad del vaso de captación del cuerpo principal del agua. El proyecto completo contempla el rescate de más de 50 hectáreas que significarían garantizar el abasto de agua para los próximos 100 años. El esfuerzo del alcalde de Altamira fue bien visto y provocó el interés de los empresarios, ya que de este cuerpo de agua se abastece a la industria instalada en el puerto y en los corredores industriales de Altamira, que representan a más de 50 países de todo el mundo, entre los que destacan Colombia, Alemania, Arabia Saudita, Brasil, Corea, España, Francia, India, Japón, Holanda y los Estados Unidos. Estas empresas destacan en las áreas de la química, petroquímica, generación de energía eléctrica, metal mecánica, así como el transporte y almacenamiento de hidrocarburos, industria alimenticia y del plástico. Luego de un convenio con industriales y el gobierno municipal, los empresarios beneficiados aportan 10 millones de pesos para el mantenimiento y la operación de la draga. Un convenio en el que firmó como testigo de honor el señor gobernador del estado de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, que ofrece su respaldo al gobierno municipal. Pero no solo se trata del dragado de la laguna. Enmarcado en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, dentro del objetivo número 6, agua limpia y saneamiento, que busca aumentar la esperanza de vida de los seres humanos mediante la separación del agua potable y las aguas residuales, el doctor Armando Martínez Manríquez se dedicó de tiempo completo al tema del saneamiento de las aguas residuales. En lo que va de su administración, se construyeron 5 cárcamos en las colonias Monte de Olivos de la zona urbana y en la zona rural de los ejidos Ricardo Flores Magón, Benito Juárez, Río Tamiagua y Maclovio Herrera, con una inversión de más de 49.3 millones de pesos. También se introdujo la red de drenaje sanitario en las colonias Nuevo Madero, sectores 1 y 2, y Lomas Campestre, con una inversión de 38 millones de pesos. El presidente municipal de Altamira ha dicho que quiere dejar un mejor planeta a nuestros ciudadanos, por lo que se ha dedicado también a cumplir el objetivo de sanear todas las aguas residuales del municipio. Para ello, está por iniciar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en Villa Cuauhtémoc, con el apoyo del señor gobernador Américo Villarreal Anaya,
que tendrá una capacidad de 32 litros por segundo y que dará servicio a la extensa zona rural del municipio. También hay un proyecto para la construcción de una segunda planta de tratamiento de aguas residuales en el ejido La Pedrera, con capacidad de 600 litros por segundo, que dará servicio al área urbana y cuya inversión se estima en los 500 millones de pesos. Todas estas acciones fueron tomadas en cuenta por la organización Mejores Gobiernos de la Organización de las Naciones Unidas, que solicitaron al doctor Armando Martínez Manríquez que expusiera esta ruta crítica de rescate ambiental y le otorgaron a él y a su apreciable esposa, la contadora Rosa Irma Luque de Martínez, el título de Embajadores de Ciudades Sustentables y Sostenibles en el mes de mayo en París, Francia. Es así como Altamira trabaja en la recuperación de su más preciado tesoro, el agua que es vida, el agua que transforma, el agua para todos. Gobierno Municipal de Altamira. Semana en Altamira. Inversión de 200 millones de pesos en 4 nuevas grúas en Altamira, terminal portuaria. Reunión con directivos de Ferromex para nuevos proyectos y visita a la empresa Dinasol. Inicia la entrega de apoyos alimenticios en el mes del adulto mayor. Arranca la pavimentación de la calle Paseo Nochebuena en el fraccionamiento Alejandro Briones, sector 5. Reapertura del gimnasio multidisciplinario inclusivo en el Centro de Rehabilitación Integral. No nos vamos hasta que haya agua. Interviene el alcalde a favor de los habitantes de la colonia Río Tamiagua por falta de agua y fuga de hidrocarburos. Queda con ustedes el presidente municipal de la heroica ciudad y puerto de Altamira, doctor Armando Martínez Manríquez. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, me da mucho gusto saludarlas a todas y a todos en este lunes 7 de agosto del año 2023, donde estamos celebrando la mañanera número 97. 97 lunes consecutivos donde estamos informando a todos los ciudadanos altamirenses la manera como se aplican los recursos públicos, también informamos qué actividades tuvimos, qué actividades vamos a tener y pues todo en una hora. Después terminamos a las 7 de la mañana y entramos a audiencias públicas para atender a los ciudadanos altamirenses en los planteamientos que nos traigan. Pues le doy la bienvenida a mi esposa Rosa Irma. Buenos días, amor. Hoy amaneciste más bonita, mira. Oh, eso con ese color rosa, qué bonita te ves. Y pues también me da mucho gusto contar ahora, tenemos una invitada de lujo. La maestra Diana Luz Gutiérrez González, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas. Diana Luz, bienvenida. También el licenciado Raúl Alemán Carrera, director de vinculación. Bienvenido el profesor, la profesora Laura Guadalupe López Yáñez, secretaria técnica. Y pues, bienvenidos. Les comento que en un momento más vamos a visitar la Casa Violeta, que es una promoción que está haciendo la maestra Diana Luz y que pues vamos a instalarla aquí en nuestro municipio de Altamira. Ahí ahorita voy a invitar a Diana Luz para que nos platique cuál es el proyecto, cuál es la intención, de qué se trata esa Casa Violeta y para que nos dé información. Bueno, también les comento que está la doctora Ofelia Cantú Rodríguez, que es la educadora en diabetes certificada. Gracias, doctora, para que nos va a platicar también de un curso de verano para niños con sobrepeso. Y pues ustedes saben que el tema de mi examen profesional para lograr el título de doctor en administración pública, pues fue precisamente la diabetes mellitus, que es un problema de salud pública, pues no nada más en nuestro estado. Ustedes les comentaba que Tamaulipas ocupa el segundo lugar de diabetes en el país, imagínense ustedes nada más, nuestro estado de Tamaulipas. Y pues qué bueno que tenemos aquí en Altamira a una especialista en la materia
porque es una enfermedad del siglo y es algo que tenemos que atender y tenemos que cuidar sobre todo a nuestros niños que tienen sobrepeso. También les comento que está el equipo de cachibol, aquí están, ya llegaron, míralos, del cachibol del DIF, y pues vamos a entregarles un momento más sus playeras, y ahí el profesor Jorge Bonilla también nos platicará acerca de las actividades que se tienen. Estamos, hay que recordar, en el mes del adulto mayor, y pues ya arrancamos, ya estamos, les decíamos el lunes pasado, que este mes se lo íbamos a dedicar completamente a los adultos mayores. Ayer estuvimos recorriendo la zona ejidal, la verdad que nos da mucho gusto ver a los abuelitos contentos, felices, alegres, en su mes, en su, y además también, pues muy contentos porque reanudamos las entregas de las despensas, andamos entregando alrededor de 20,000 despensas que vamos a entregar durante este mes de agosto, pero bueno, eso ya lo informará mi esposa Rosa Irma. Muy bien, bueno, también les quiero comentar que tenemos aquí a servidores públicos del Estado, está Rommel Martínez, siempre presente. Rommel, gracias. Gracias, buenos días. A Yolanda Gómez también, del Servicio Nacional del Empleo, está por aquí, muy bien. Y pues está también Jorge Luis Cisneros, de la Secretaría de Educación del Estado. Gracias, Jorge Luis, es un gusto saludarte. Y pues tenemos también ya aquí a la regidora Dora Leticia Barrios Chavero, tenemos también a Sergio Valdés, a Roxana Camacho, tenemos también aquí a, ya llegó también Giovanita, muy bien, tenemos también aquí a los directores, la Contralora, Directora de Protección Civil, Cultura, aquí va llegando la regidora Britania Bache, y ayer estuvimos en Río Tamiagua, precisamente ahí en su comunidad, y fíjense que ahí puse a consideración, pues como lo hago yo siempre, tomando en consideración al pueblo. Tenemos un recurso que aprobamos en Cabildo para originalmente lo teníamos programado para una pavimentación, pero ayer que consultamos al pueblo nos dijeron que antes de la pavimentación lo que quieren es la plaza pública. Pues como nosotros hacemos lo que el pueblo nos dice, pues vamos con la plaza pública. Ahí fue una consulta ciudadana que hicimos con los abuelitos y pues es un deseo. Miren, yo fui candidato en 1995 a diputado local. Y me acuerdo que desde entonces me solicitaban la gestión para la plaza pública de la colonia de Río Tamiagua. Así que pues conozco bien el tema y pues vamos a darle por ahí. Bueno, quiero comentarles también que anuncié el sábado que andábamos en Villas de Altamira, anuncié que el día de hoy vamos a arrancar la obra de la famosa brecha, 1.8 kilómetros de pavimentación de carpeta asfáltica, con una inversión de 11,100,000 pesos. Sin embargo, como lo vuelvo a decir, yo siempre escucho al pueblo, nosotros ya tenemos constructora ya licitada la obra, fue una licitación pública nacional, también ya tenemos los recursos, ya tenemos el anticipo inclusive, pero por ahí me enviaron que los ejidatarios querían platicar conmigo, de Francisco y Madero, para ver eso, porque pasan sobre sus terrenos, y entonces pues vamos primero a platicar con los ejidatarios. Hoy no voy a arrancar la obra, les informo, porque yo no hago nada sin que tenga el consenso del pueblo. Así que esa obra hoy la vamos a parar, no vamos a hacerlo, les informo, porque ya habíamos invitado hoy a las 11 de la mañana a iniciar la obra. Es una obra muy importante porque va a comunicar a dos sectores, Laguna de la Puerta con el sector de La Pedrera. 1.8 kilómetros de pavimentación, pues estamos hablando de una inversión importante, pero queremos que las inversiones que hacemos y lo que nosotros, las obras que hacemos, pues queremos que tengan el consenso del pueblo, no que tengamos ahí alguna duda o que pasa por alguna parcela ejidal, o al contrario, lo que queremos es que las obras que nosotros realizamos, pues estén debidamente consensuadas, debidamente aprobadas, que la gente las reciba con agrado, con cariño, y que además también pues les genere bienestar social y felicidad a todos. Esa obra es muy importante porque inclusive quiero decirles que tocamos terrenos de la industria de Alpec Poliéster. Ellos ya nos donaron la parte que los tocamos porque además es un beneficio también para ellos, para el sector empresarial, porque por ahí, Dios no lo quiera, la única entrada que tenemos a Laguna de la Puerta es a través de la Maseca o por el 20%.
pero ahí tendríamos una vialidad mejor para alguna contingencia que pudiera presentarse, pues tenemos la posibilidad de salir por atrás, por el área de la Pedrera, con la seguridad de una vía pavimentada. Es una obra también muy soñada y muy requerida de hace muchísimos años, es una brecha, es un paso de servidumbre, pero yo, como les digo, no vamos a hacer actos autoritarios de gobierno. Vamos a platicar con los ejidatarios, a ver cuál es su inquietud, ¿verdad? Y bueno, lástima que apenas me lo acaban de informar hace unas horas, pero bueno, sin ningún problema, no hay ningún, podemos diferir unos días. Primero consensuamos, primero tenemos al pueblo contento y después arrancamos alguna acción, aun cuando sea una obra tan importante como esa, si no tengo el consenso del pueblo, no lo vamos a hacer. Muy bien, bueno, también les presento al maestro Dante Mijail García Cortés, está por aquí. Maestro, muy buenos días, él es el director del ITASE de Altamira, viene a presentarnos con nosotros, gracias maestro, muy amable, muy atento, ¿verdad? Bueno, pues en un momento también le vamos a pasar la palabra. Bueno, arrancamos con la mañanera número 97, quiero comentarles que tenemos el reporte oficial del COVID, gracias a Dios seguimos sin defunciones, hubo 3 casos nuevos, pero todo el estado está en semáforo verde. Ahorita lo que tenemos el problema es la temporada de calor, estamos en el momento de la canícula, pues lo que nos recomienda la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas es que utilicemos ropa de colores claros, ligeras y holgadas, así como artículos que permitan protegerse del sol, sombreros o sombrillas. Muy bien, y que además acude a tu médico, aquí tenemos la clínica del DIF, ustedes saben que atención médica sin costo, se los recuerdo porque luego se nos olvida, hace 1 año 10 meses todo se cobraba en el DIF, era un negocio particular, ahora ya no, ya eso ya se acabó, el 1 de octubre del año 2021, el primer acto de gobierno que hicimos fue ir a retirar la caja registradora del DIF y a partir de ese momento no hay cobro alguno por atención médica. Así que si hay algún problema de insolación, pues acudan ahí con nosotros al DIF de inmediato. Si hay mucho sudor, palidez, calambres, cansancio, debilidad, mareo, desmayo, dolor de cabeza, náuseas, vómito, piel que pueda estar fría y húmeda, pulso rápido y débil, respiración rápida y profunda, de inmediato acudan con nosotros y los vamos a atender sin costo alguno. También tenemos el servicio de ambulancias. Recuerden ustedes que contamos con 7 ambulancias médicas, imagínense ustedes, y todas donadas o aportadas en comodato por el sector industrial, por los señores empresarios a quienes les damos un fuerte aplauso por el apoyo que nos dan al sistema DIF municipal. También me informan que los muchachos del Pentatlón ya llegaron, asuma. Oigan, ya me platicaron que viajaron toda la noche y vienen ahorita llegando, ¿verdad? ¿A qué hora llegaron? 4:30 a.m. y en lugar de irse a dormir a su casa, ¿vinieron para acá? ¿Se vinieron para acá? A ver, vénganse por favor, platíquenos por favor, muchachos, vengan por favor. Fíjense nada más el esfuerzo que están haciendo estos jóvenes, salieron ayer, anoche, de la Ciudad de México, llegaron a las 4:30 a.m. y nos quieren platicar cómo les fue, ¿verdad? A ver, ¿dónde está el comandante Jesús Misael? A ver, comandante. Buenos días, comandante. A ver, platícanos, vente. Platícanos cómo les fue. A ver. Bueno, pues antes que nada, muy buenos días a todos ustedes. Pues aquí estamos ya presentes en nuestra tierra, tierra de campeones en Altamira. Quiero que le den un fuerte aplauso a todos estos campeones. Que bueno, como bien dice el presidente, llegamos hoy a las 4:30 a.m. Pásenle todo hasta acá arriba, de este lado todo, también. Pásenle, están en su casa, pásenle. Toda confianza en jovencitos. Ahí los ven un poquito desvelados y demás, pero pues, viajamos de noche, ¿verdad? Pero ahorita les compartimos nuestra historia. Así es. Bueno, pues nuevamente aquí estamos presentes. Nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta hermosa ciudad que es Altamira. Y pues nosotros viajamos el día miércoles a la Ciudad de México.
del 2 al 6 de agosto. Tuvimos unos Juegos Nacionales, que el pentatlón conmemora 85 años a nivel nacional. Cada año se hace esta convención y en este año tocó en la Ciudad de México. Y bueno, pues fuimos 54 atletas, elementos de esta ciudad, todos orgullosamente altamirenses. Y también tuvimos la presencia de 17 padres de familia, que hicimos un contingente de aproximadamente de 73 personas, que reitero, viajamos a la Ciudad de México. Y bueno, competimos con toda la República, en todos los estados, en diferentes competencias, tanto deportivas, culturales, militares e ideológicas. Y nosotros participamos, bueno, aquí voy a tomar parte que participamos en danza folclórica, que también ahí, presidente, nuevamente agradecer por el apoyo, que gracias a la donación de estos vestuarios, que fueron 6 vestuarios del regional del estado de Jalisco, bueno, obtuvimos el primer lugar. Aquí está el trofeo, mire. Sí, sí. Las bailarinas, bailarines, a ver, por aquí andan. Todos para acá, por favor. Es el primer premio, ahorita les compartamos los demás. Primer lugar, danza folclórica mexicana. ¿Qué tal, eh? Mira, acá están los vestidos. Estamos viendo los vestidos. Estamos viendo los vestidos de ellos, miren. A ver, nos abrimos tantito para que lo vean. Miren. No, pues cómo no iban a sacar el primer lugar. En nuestra página de Facebook, que es Pentatlón Altamira, ahí pueden ver los videos, presidente, del baile Jalisco y también del baile regional, que fue un popurrí de huapango, que también obtuvieron el primer lugar en eso. Entonces, baile regional. Los mismos, presidente. Sí. Fueron los 6 que bailen. ¿No tienen el video? No. A ver, ¿tienen el video? No les compartí. Pásen un pedacito del video, por favor, si lo tienen. ¿No lo tienen? Bueno. Bueno, si no, continuamos. Bien, y bueno, también participamos en la interpretación de himno nacional e himno al pentatlón, el cual obtuvimos también el primer lugar a nivel nacional. Ahí está el trofeo. Juegos Nacionales Pentatlónicos, Ciudad de México 2023, Baluarte de la Juventud de México. Miren nada más, ¿eh? Les digo. Poquito, sí les dejamos, que no se fueran con las manos vacías. También obtuvimos el primer lugar en fotografía juvenil. Igual participó aquí la cadete Lilia. ¿Dónde está? Ahí, pues ella obtuvo el primer lugar con su medalla. También tenemos... ahí en las fotos que compartimos, no sé si está la fotografía en la cual fue esa ganadora. Bien, cabe mencionar que las fotografías que ganan a nivel nacional se guardan en el Museo del Pentatlón a nivel nacional. Aquí podemos ver la imagen en la cual ella se participó. Y bueno, la modelo que vemos ahí es la cadete Eleonor. Orgullosamente todos altamirenses. Esa foto se tomó aquí en Altamira. Buscamos un lugar en el cual fuera algo bonito. En la parte de atrás a lo mejor no se alcanza a distinguir muy bien, pero se ve la playa Tesoro. Ligeramente en la parte de atrás. Es donde está unas... como si fuera las dunas. Sí. Ahí se alcanza a apreciar la playa Tesoro. Es por el área de la Pedrera, donde están las áreas del Cárcamo. Ahí tomamos la fotografía, así es. Y bueno, pues fueron elementos de aquí de Altamira. Y eso fue la creadora al primer lugar a nivel nacional. Desafortunadamente, bueno, afortunadamente no tenemos la foto en nuestras manos. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque se encuentra en el cuartel general de la Ciudad de México esa fotografía. Claro, la vamos a conseguir, presidente. Sí. Ahí te la encargo para ponerla en la presidencia. Claro que sí, será así, es cierto. Y bueno, pues también obtuvimos el tercer lugar en salto de longitud femenil.
con la cadete, ¿dónde está? Teresita de Jesús. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cuarto lugar, por 10 puntitos nada más, nos quedamos a nada de este trofeo. La escolta femenil infantil, que todas las niñas son de la primaria, son de nivel primaria. Faltan tres, ¿dónde están las otras? Dos, tres. Acá, hijo, acá están. Acá están, presidente. Ah, mira. No. Cuarto lugar también obtuvimos en la prueba pentatlón deportiva. Esta prueba es en equipo, son 5 integrantes, todos de aquí de Altamira, fueron 5 mujeres, en el cual participaron o compitieron con todo el estado en la prueba de 100 metros planos, 100 metros de natación, nado libre, salto de longitud, tiro deportivo con un rifle de aire y una carrera de campo traviesa de 3 kilómetros. Y ellas obtuvieron el cuarto lugar a nivel nacional. Sí, también aquí están presentes todas ellas. Ahí en la pantalla vemos parte del video, ¿verdad? De danza folclórica con los vestuarios que usted nos donó para la subzona de Altamira. Los confeccionó el DIF. Sí, así es. También agradecer al DIF, ¿verdad? Por todo este apoyo. Muchas gracias. Bien, también participamos en una competencia muy demandante, desgastante también físicamente y mentalmente, que fue una prueba pentatlón militar, que aquí fueron 10 muchachos, varones, que igual fueron 5 pruebas. Una de ellas fue un lanzamiento de artefacto, es como una granada pero en réplica, tiro militar, una pista del infante, un examen de realización táctico y bueno, una carrera de 20 kilómetros. Pero esta carrera los muchachos llevaban todo el equipo del pentatlón, su casco, una mochila con 5 kilos. Y bueno, pues si aquí es complicado correr 20 kilómetros a nivel de mar, pues imagínense en la Ciudad de México. Entonces, los muchachos hicieron un esfuerzo impresionante. Ahí vemos imágenes de nuestro pelotón, de la subzona Altamira. Eso es en la práctica de tiro militar. Y ellos obtuvieron el lugar número 8 de todo México. Y pues también, fuerte aplauso para ellos. Y también mencionar que participamos en una prueba que se llama pentatlón ideológica, o prueba pentaideológica, que esa consiste en dar una oratoria, una declamación, también problemas o exámenes, tanto de historia general, geografía, cultura general, historia del pentatlón, y fueron elementos de aquí de Altamira, que fueron 4 elementos que participaron. Se completó el equipo con un elemento de Matamoros, que reitero, fuimos representando al estado, pero esas fueron las competencias que nosotros llevamos a cabo aquí de Altamira. Y repito, nos sentimos muy orgullosos de pertenecer a esta tierra, del apoyo incondicional que nos brinda usted, la Dirección de Deportes, de Cultura, o sea, todos aquí creo que han apoyado a la institución. Amigo Rommel, que ya de hace muchos años también nos ha apoyado, y pues nosotros también estamos aquí, presidente, al servicio de la comunidad, en lo que usted mande y ordene, estamos presentes el pentatlón. Desvelados y todos, pero aquí estamos firmes con esta convicción. Muchas gracias. Yo siempre lo he dicho que Altamira es una tierra de campeones. Al principio, cuando inició la administración hace un año con 10 meses, se los decía, pero como que se me quedaban viendo. Les dijimos que íbamos a apoyar el deporte, les dijimos que íbamos a apoyar la cultura, les dijimos que íbamos a apoyar la educación. Lo estamos haciendo y miren, aquí están los resultados. Y pues muchas felicidades al pentatlón de Altamira, que sigan los éxitos y gracias por estar listos y puestos al servicio de la comunidad. Eso es lo importante, que estos jóvenes están listos a ser llamados a cualquier evento que tengamos, donde necesitemos nosotros la participación de ellos, pues están listos para servir al pueblo de Altamira. Muchas felicidades, gracias. Que sigan los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Ping-pong, pesa! ¡Ping-pong, pong! ¡Patria, gloria y fuerza! ¡Pentatlón! ¡Tamaulipas!
Bien, algo que es muy importante y que me faltó mencionar, bueno, pues en esta convención nosotros, no Altamira, sino el Estado, ganó por decisión de toda votación la Convención Nacional para el 2025 que se va a realizar aquí en la zona conurbada, Tampico, Madero y Altamira. Tuvimos la visita del secretario de Turismo, Benjamín Hernández, que él personalmente fue a hablar con el comandante general, ingeniero Raúl Hernández Padilla, y bueno, ganamos esta convención que ya teníamos muchos años que queríamos traer esta convención aquí a nuestra tierra. Estamos hablando que son alrededor de 5,000 competidores que se van a albergar aquí en nuestra zona conurbada. Y pues obviamente queremos defender estos títulos, seguiremos trabajando por el bien de Altamira y esperemos continuar con su inmenso apoyo que siempre nos ha dado aquí a la subzona Altamira. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Pues ya ven, ¿qué les digo? Van llegando de la Ciudad de México y en lugar de irse a dormir, quisieron venir a informar. Pues ya saben que Altamira se distingue por estar informando. 97 mañaneras. Fíjense nada más todo lo que hacemos de información pública y pues es importante que conozcan los éxitos de nuestros jóvenes. Bueno, les comentaba también que bueno, a ver, córreme aquí, por favor. Les comentaba también que en esta parte del DIF, yo quisiera, amor, que platicaras, ¿no? Lo de cómo vamos con la entrega de despensas y las actividades del DIF, por favor. Buenos días. Bueno, respecto a los vestuarios del pentatlón, yo quiero agradecer mucho a las maestras de CEDIF, que fueron las que elaboraron estos vestuarios y que precisamente ayer me decían, no salió nada de los vestuarios. Le digo acá, espérense, mire, bueno ya. Sí, muchas gracias a todo el equipo. Y hemos tenido importantes acciones que trascienden para todas las familias de Altamira. En esta semana hicimos la apertura del gimnasio multidisciplinario inclusivo en las instalaciones del CRI, como primera acción en el marco del mes conmemorativo a los adultos mayores, y fue un acto encabezado por su servidora y mi esposo, el doctor Armando Martínez Manríquez. En este nuevo espacio existirán sesiones de rehabilitación basadas en actividades de bajo impacto, aparatos de pesas, cardio, acondicionamiento aeróbico y yoga, que actualmente ya se encuentran estos grupos llenos, todas las clases ya están llenas porque era un anhelo muy esperado por muchos después de que fueron cerradas las instalaciones por tiempos de pandemia. También aprovechamos la oportunidad para disfrutar en compañía de los asistentes de una divertida y saludable sesión de ejercicios diseñada especialmente por un gran equipo de instructores profesionales. Y les comparto un resumen de este importante evento. Estamos muy contentos de recibirlos en este día de fiesta de la inauguración de nuestro gimnasio. Este gimnasio inclusivo tendrá apertura a diferentes grupos como lo son personas y niños con síndrome de Down, invidentes, personas con autismo, lesión medular, personas con amputación de alguna de sus extremidades, discapacidad intelectual, depresión, entre otros muchos. Y que sepan todos que este espacio es para soñar sin miedos y entrenar sin límites. Por ello estoy muy contenta de esta apertura de este gimnasio multidisciplinario inclusivo, porque nos interesa el bienestar y la reintegración y la motivación de las personas con diferentes tipos de discapacidad, porque las personas que vienen aquí son personas especiales y todo lo hacemos siempre de corazón. Tres,
Me llena de orgullo y satisfacción estar aquí inaugurando este gimnasio multidisciplinario, inductivo, inclusivo, que nos permite a nosotros poderles retribuir algo de lo mucho que ustedes le han dado a la vida. Ya está lleno el gimnasio, vamos a cualquier hora y está lleno, y me da mucho gusto. Dentro del marco del mes de los adultos mayores, el sistema DIF y el gobierno municipal continuamos firmemente respaldando la seguridad alimenticia de todos y cada uno de nuestros abuelitos de toda la urbe, de toda Altamira, entregando paquetes alimenticios con 16 productos de alto valor nutricional y de primera calidad, seleccionados cuidadosamente por nuestro equipo de especialistas en nutrición, y para todo ello para garantizarles salud y bienestar a todos nuestros abuelitos. Es importante destacar que este apoyo universal es para todas las personas mayores de 60 años de todos los rincones del municipio, sin importar estrato socioeconómico, afiliación política, género, creencia, etcétera. Porque velar por ellos es uno de nuestros ejes más importantes. Esta semana arrancamos de lunes a domingo, iniciando en Villa Cuauhtémoc. También también beneficiamos a la colonia Miramar, Santa Elena, Jazmín, Serapio Venegas, Bahía, Nuevo Madero, Huatulquito, Tampico Altamira, Laguna de la Puerta, cerrando este domingo en la zona rural con Río Tamiagua, Ejido Maclovio Herrera y Ejido Benito Juárez. Entregamos solo esta primera semana 5,522 apoyos alimenticios de una intensa jornada que estaremos realizando durante todo el mes de cerca de 20,000 apoyos. Esto se llama justicia social. Les comparto un resumen de esta primera semana maratónica de entregas de despensas. Decirles, reiterarles que en el DIF trabajamos de corazón para todos ustedes, que desde que inició este gobierno y como lo dije en los primeros días, el sistema DIF es el brazo fuerte de la Cuarta Transformación. Y todo este mes va a estar dedicado a todos sus abuelitos, ¿no? Y como dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, amor con amor se paga, y ustedes nos apoyaron y ahora nosotros los apoyamos a ustedes. Muy agradecido con estos apoyos que nos está dando el señor presidente, también la señora Rossi, que nos está también apoyando, sobre todo a adultos mayores y todo. Para nosotros es una ayuda económicamente también, y pues gracias por las ayudas que están brindando a toda la comunidad y a las demás comunidades rurales y vecinales, y pues muchas gracias a ella también, sí, y a todo el grupo que los acompañó. En esta gira agradezco a mi esposo por otorgarnos la ampliación de la cobertura de atención médica, ya que estaremos contratando un nuevo médico para la zona sur, ya que el servicio de atención médica aquí es de lunes a viernes hasta la fecha, y vamos ahora a dar un servicio de lunes a domingo sin costo alguno, para seguir impulsando a todos los compromisos de corazón del sistema DIF. Muchas gracias, amor, por respaldar sin descanso todas las necesidades que tiene nuestro organismo del sistema DIF, que atiende con cariño y calidad a todas las familias más vulnerables del municipio. Hablando del tema de salud, es importante destacar
que en lo que llevamos de la administración desde octubre del 2021 hasta julio del 2023, hemos atendido 135,791 consultas médicas gratuitas, incluyendo estas en nuestras casas de salud, así como la de Aquiles Cerdán, Arboledas, Martina Martínez, Prados, Medrano, que atienden de 8 a 4, y también contamos con la casa de salud de la clínica de la zona norte en Villa Cuauhtémoc, que atiende las 24 horas. También está la de Estación Esteros, la casa de salud en Mata de Labra, Mariano Matamoros, Maclovio Herrera, Benito Juárez, Vuelta de las Yeguas y el dispensario médico en Margaritas. Todas ellas brindan un servicio de salud a las familias de Altamira. Para cerrar mi intervención, les quiero comentar que ha sido todo un éxito la respuesta de nuestra segunda edición del campamento de verano en el Tamul 2023. En estos seremos mensajeros ecológicos en los centros de Tamul Arrecifes y Tampiquito. Agradezco a nuestros patrocinadores por sus compromisos de corazón con la niñez de Altamira, que se han sumado para apoyar este campamento de verano. Agradezco a Grupo Médico Alpro, a Pinturas Comex, a Guapillas, Tampico y Gran Día, a Ayerwood BD Talks. Gracias a todos. Les comparto el promocional de este campamento que el día de hoy inicia. Estas vacaciones, diviértete en el campamento de verano Tamul 2023 y conviértete en un mensajero ecológico. Del 7 al 18 de agosto, vive una aventura ecológica aprendiendo artes y manualidades, música, baile, dibujo, inglés, equinoterapia, exhibición de animales silvestres, cine Tamul y mucho más para divertirte y aprender más de nuestra tierra. Inscríbete en el Tamul Arrecifes y Tamul Tampiquito en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, con una cuota de recuperación de 100 pesos que serán destinados a nuestra próxima escuela para invidentes Camino de Luz. Seamos mensajeros ecológicos y de esperanza. DIF Altamira te invita. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el equipo de voluntariado juvenil que está apoyando este campamento. Muchas gracias a todos y bueno, también informarles que en breve estaremos visitando las instalaciones donde estará la próxima Casa Violeta, que dará resguardo, refugio temporal y seguridad a todas nuestras mujeres de Altamira que se encuentren en situaciones vulnerables y que o en alguna situación de violencia. Esto me pone muy contenta porque es algo por lo que se ha estado trabajando y un sueño que teníamos, y que agradezco a la licenciada Diana Luz Gutiérrez González, que hoy aquí nos visita. Muchas gracias, licenciada. Sí. A quien ahorita nos va a explicar todo el proyecto de la Casa Violeta. Quiero platicarles que en la señora Rossi, las mujeres de Altamira tienen una aliada de lujo. La verdad, señora, gracias. Es una pieza clave para que muy pronto muchos de los proyectos que tengamos para la zona sur se vuelvan realidad. Mi reconocimiento, señora. Gracias por apoyarnos de esa manera, porque lo de hoy es que las mujeres nos apoyamos entre nosotras para crecer. Eso es lo de hoy. Entonces, ella es una mujer que nos está apoyando muchísimo, me está apoyando a mí en este proyecto y las está apoyando a todas. Así que gracias, y es un ejemplo a seguir, señora. Muchas gracias. Les platico. Gracias al alcalde por haberme invitado. Y tengo mucho que decir, trataré de ser breve porque yo sé que el tiempo es corto y es oro aquí en la mañanera. Nosotros tenemos un gobierno para el pueblo, comprometido, dedicado. Como lo ha dicho nuestro alcalde una y otra vez, aquí se hace lo que el pueblo pide. Y cuando llegamos,
el 1 de octubre, el clamor de las mujeres era: nos cerraron las casas, Violeta. Y quiero que sepan una cosa, no la cerró el alcalde, no la cerró nuestro gobernador. La cerraron los que se fueron porque ya no ganaron y no les importaba continuar con un proyecto vital para las mujeres. Pero tenemos gobernantes preocupados y ocupados por ustedes, por las mujeres y por el pueblo. Es muy triste decir que el delito número uno en Tamaulipas es la violencia familiar. Hay otro tipo de incidentes, pero el número uno es la violencia familiar. ¿Saben que de las llamadas que se hacen al 911, el 96% de esas llamadas de la zona conurbada, que le llama el 911 al Tama, es por delitos de violencia familiar? Nuestro alcalde, nuestro gobernador, no están trabajando por ocurrencia. ¡Ay, hoy se me ocurrió! ¡Ay, como que hoy amanecí con ganas de hacer esto! ¡No! Estamos trabajando con proyectos. Y quiero decirles que nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, es doctor, como aquí también nuestro alcalde, el doctor Armando Martínez. Y a los doctores les gustan los diagnósticos, ¿o no, doctor? Claro, claro. Les gusta que nos vayamos al fondo y que hagamos estudios y que investiguemos y que checamos. Les gustan los diagnósticos para ir a solucionar el problema. Ni modo que usted me dé una pastillita nomás para que se me quite el dolor. Hay que ver por qué me duele. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que están haciendo aquí para ustedes. ¿Qué pasó? Pues hicimos un diagnóstico en todo el estado de Tamaulipas que nos llevó meses. Porque imagínense, son 43 municipios. Hicimos más de 8,000 encuestas, no telefónicas, a la cara, con hombres y mujeres, que nos dijeran su percepción de la violencia. Y quiero que sepan que más del 73% de las mujeres de Altamira en algún momento de su vida han sufrido violencia, algún tipo de violencia. Y quiero que sepan que la zona sur, ahorita en cuanto a delitos de violencia familiar, tiene más problemas incluso que la frontera. ¿Ustedes creen que su alcalde se iba a quedar cruzado de brazos? ¿Ustedes creen que teniendo a la señora Rossi como primera dama tan preocupada y ocupada se iba a quedar nada más conociendo la cifra? Pues claro que no. Y tuvimos que retomar un proyecto que es necesario. Por eso este gobierno de la transformación que encabeza nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y nuestro alcalde, el doctor Armando Martínez Manríquez, y aquí con nuestra aliada que tenemos número uno, vamos a regresarles a las mujeres de Altamira la Casa Violeta, pero una Casa Violeta organizada, estructurada, con un proyecto, con un modelo de atención que funcione para que ya no la cierren a caprichos, para que esté para ustedes. Yo quisiera que no tuviéramos una sola mujer que la requisiera, ni una. Lamentablemente los índices ahí están. La violencia persiste. Y nosotros, dentro de nuestras políticas públicas para favorecer a las mujeres, tenemos que buscar que no vivan violencia y sobre todo que tengan un lugar en donde refugiarse para que no sean asesinadas. Entonces quiero ese reconocimiento por su apoyo, alcalde, señora, gracias, porque estamos trabajando mucho a marchas forzadas con todo su equipo, el equipo de la presidencia, el equipo del DIF, para que muy pronto podamos abrir esta Casa Violeta en Altamira. Eso es lo que quería contarles. Pues muy bien, ya aquí se los he comentado a todos ustedes. Nosotros tenemos las mesas de seguridad ciudadana. Cada mes estamos revisando los 7 delitos de alto impacto. Secuestro, extorsiones, robos a casa habitación, robos a domicilio, homicidios, etcétera. Y les he dicho aquí, el más alto índice de delito de alto impacto de los 7 que analizamos cada mes es la violencia intrafamiliar, la violencia en la familia.
¿sí? Y también les he dicho aquí que tenemos que recuperar esa Casa Violeta, que es un lugar y va a ser un espacio que va a darle atención inmediata a todas las mujeres. Ojalá, como lo decía Diana Luz, no hubiera ninguna, pero si la llega a ver alguna mujer violentada, ¿sí?, pues va a ser atendida de inmediato. Quiero informarles que ya tenemos las instalaciones, ayer las estuvimos visitando. A ver, pásenme las fotografías de ayer, por favor. Estamos rehabilitándolas. En un momento más, vamos, aquí está, miren. En un momento, estas son fotos del día de ayer, andábamos revisando, ya la estamos pintando con los colores de la Casa Violeta. Hoy, en un momento más, vamos a invitar a Diana Luz y a su equipo para que conozcan las instalaciones que están ahí en Los Ábalos y pues que nos digan también qué es lo que nos falta para que pronto podamos iniciar ya con la atención a este tipo de problema social que tenemos con una alta incidencia en la zona sur de Tamaulipas y concretamente aquí en Altamira. Pues de esta manera vamos a tener la oportunidad también, no lo dijo Diana Luz, pero el señor gobernador del estado nos va a apoyar con el personal. ¿Es así, Diana Luz? ¿Sí? Un aplauso a nuestro gobernador del estado, al doctor Américo Villarreal Anaya. Y este tipo de acciones pues llegan para quedarse, no para que se vayan. Ahora en este gobierno de la Cuarta Transformación, pues tenemos todo el respaldo del señor gobernador y eso pues nos llena de orgullo y satisfacción. Y pues en un momento más vamos a ir a conocer la casa y también les vamos a informar en la próxima mañanera cuándo vamos a iniciarla ya de manera formal. Muchas gracias por eso. Muy bien. Bueno, les comento también y saludo a Dora, licenciada Dora, mira, la licenciada en lenguaje de señas, porque también esta mañanera la manifestamos así, de esa forma. Atendimos también, les comento, que estuvimos en Río Tamiahua a principios de semana, tuvimos una fuga de hidrocarburo. De inmediato fui al lugar para, convoqué ahí también, le hablé al superintendente de Pemex y ahí estuvimos en ese punto atendiendo personalmente esta problemática. Quiero comentarles que a este momento ya las líneas se cambiaron, las que estuvieron un desperfecto. Quiero comentarles también que tuvimos todo el respaldo de las autoridades de Petróleos Mexicanos y pues esperemos ya una vez que carguen las líneas, porque siguen cambiando más adelante, siguen reparando, esperemos que ya no tengamos este problema. Tuvimos el albergue disponible para familias que ayer que estuvimos en Río Tamiahua, los apoyamos también con despensas. Miren, ahí están las autoridades de Pemex. Ahí está el superintendente Héctor, también está el de Comunicación Social, obviamente estuvo la Guardia Nacional, estuvo también la Secretaría de Marina, y yo quiero agradecerles a todas las dependencias, tanto federales como estatales y municipales, a la Dirección de Protección Civil, a María Luisa, que estuvo ahí al pendiente día y noche, hasta se puso a hacer gorditas ahí para las personas que estaban en el albergue, se puso a cocinarles. Sí, la verdad que ayer me decían que estaban muy contentas con la actuación de María Luisa, los vecinos que estuvieron en el albergue, muy bien atendidos, también estuvo el departamento de bomberos, todo el equipo completo de seguridad y pues gracias a Dios no podemos decir saldo blanco. También les comento que después tuvimos aquí una reunión en la presidencia con el equipo de Pemex y pues estamos trabajando muy coordinadamente las autoridades federales, estatales, también Protección Civil Regional. También le agradecemos al señor gobernador que estuvo muy al pendiente de nosotros, de esta contingencia. Y pues, todo el equipo trabajando para resolver este problema. Ya no tenemos fugas ahí de hidrocarburos y pues, muy contentos por ello. También quiero comentarles que, ya lo dijo mi esposa, la compañía ahí al gimnasio multidisciplinario inclusivo. Qué bueno que tenemos ya estas instalaciones listas para atender a los adultos mayores.
Yo le decía a mi esposa que nos dé chance el sábado o el domingo, porque ya me dijeron todos los directores, los regidores, los síndicos, Comapa, que nos urge ir a hacer ejercicio. También vamos a invitar a los medios de comunicación, porque hay algunos también que se necesita. Míralos. Ay, sí. Para que tengamos la oportunidad, pues también es un gimnasio muy completo. Luego nos metimos al área de Zumba, ¿y qué creen? Eso, nos pusieron a bailar ahí, pero también vimos que estaba muy caluroso. Entonces, pues, de inmediato di la instrucción de que se le estableciera ahí aire acondicionado. ¿Ya está? ¿Ya está el aire? Ah, ya quedó. Bueno, qué bueno que me hicieron caso. No, hombre, porque luego me dicen, oye, presidente, no te hacen caso, das una instrucción y no la cumples. Miren cómo están las abuelitas y los abuelitos bien contentos. Miren, ahí está. En esa área no estaba climatizada. Pues ya se imaginan ustedes, ¿no? El calorcito sabroso. Pero ya ahorita ya tiene sus aires acondicionados. Miren, ahí me pusieron hasta brincar también a mí. No, hombre, los abuelitos transmiten energía, transmiten alegría. Y ya saben, ¿eh? Hay que sonreír, ¿eh? Si no, ya saben. Si no, nos vamos para atrás. No, fíjense que muy contagiados por esa alegría. Yo estoy muy feliz con poder colaborar y coadyuvar al desarrollo integral a través del ejercicio de la salud de los adultos mayores. Y pues vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir apoyándolos, porque como bien lo dijo Rosy, mi esposa, ya dieron ellos su vida por tener las mejores condiciones y el bienestar para las familias altamirenses, y ahora lo que nos toca a nosotros es corresponderles para que también tengan una vida sana, saludable y en las mejores condiciones posibles. Muy bien, bueno, también les comento que fuimos a Villa Cuauhtémoc, ahí fuimos a supervisar los trabajos que se están haciendo en la colonia Ampliación Jardín de Villa Cuauhtémoc. Estamos ahí cambiando las líneas de agua y drenaje, y también vamos a pavimentarla. También quiero comentarles que, pues ya le digo a mi esposa, ¿hay video? A ver, póngalo. Pues la zona rural la estamos atendiendo como debe de ser. Quiero informarles que hoy, a ver, aquí tengo la agenda, una vez les voy a decir, hoy a las 5:30 de la tarde vamos a arrancar una obra de pavimentación de carpeta asfáltica en el camino que va hacia el cementerio en la Villa Cuauhtémoc. También hoy se van a entregar apoyos alimenticios ahí en el domo del ejido Cuauhtémoc y también a los ejidatarios del ejido Cuauhtémoc, ahí en el salón de actos del ejido. También les informo que estuve la semana pasada, nos solicitaron ahí unos aires acondicionados y ya están instalados. Hoy los vamos a estrenar en la tarde, noche, que vamos a reunirnos con los señores ejidatarios que van a aquí les estamos explicando, miren, las acciones ahí directamente en el ejido, y pues los ejidatarios están siendo atendidos directamente por su presidente municipal en una acción que así nos comprometimos y así lo estamos haciendo. Ahí está la comisaría de Ejidal del ejido Cuauhtémoc, y pues vamos a seguir trabajando en esto para beneficio social de toda la gente de la zona ejidal. Ahí quiero también agradecerle al señor gobernador del estado. Nos aprobó la planta de tratamiento de aguas residuales de la Villa Cuauhtémoc. Una inversión de 38 millones de pesos. Obra directa del gobierno de Tamaulipas para beneficiar a 5 ejidos. Al ejido Benito Juárez, a la colonia ejidal Río Tamiagua, kilómetro 40. Al ejido Maclovio Herrera, que es el donde conocido como Miradores. Al ejido Esteros, al ejido Cuauhtémoc y a toda la villa de Cuauhtémoc. Esta obra
Es una obra que nos va a permitir sanear estos 5 ejidos y completamente la Villa Cuauhtémoc. Estamos platicando con los ejidatarios para demostrarles las bondades que representa esta obra. Y pues nuevamente, la mano directa en apoyo en obras de salud, en obras de saneamiento de toda esta zona rural, gracias al apoyo de nuestro amigo, el señor gobernador del estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, a quien le mandamos un abrazo y un agradecimiento por esta obra tan importante y tan necesaria para que se siga saneando la ciudad. Yo me siento feliz y contento porque estuve un año en la administración del 2021 al 2022 y no tuvimos ninguna obra del gobierno del estado. Hoy podemos decir que tenemos todo el respaldo del señor gobernador. Recuerden ustedes, 26 de diciembre del año pasado, arrancó con una obra de 61 millones de pesos que ya se está concluyendo, que es la línea de conducción de la planta Dupor hacia el barquito donde se va a desincorporar la planta Laguna de la Puerta, y ahora con esto vamos a tener la 100% del suministro del agua, y con esta desincorporación vamos a darle agua en mejores condiciones a 18 mil familias de la zona Miramar y de la zona Tampico-Altamira. Además, también les informo otra obra del señor gobernador del estado. Viene ya se está licitando la repavimentación de la Avenida de la Industria. ¿Saben cuánto aporta el señor gobernador del estado? Son 3 paquetes de licitaciones públicas. La primera de 20 millones, la segunda de 20 millones y la tercera de 19 millones y fracción. Casi los 60 millones de pesos. Si a eso le sumamos los 61 y le sumamos los 38, vayan haciendo cuentas el apoyo del gobierno del estado. Cuando dice el señor gobernador y viene el primero de mayo y desfila con nosotros, ayer, por cierto, me dio mucho gusto, miren la publicación que hizo en su página de Facebook el señor gobernador. Fíjense, dice, y me gusta lo que dice, en este camino de grandes logros para Tamaulipas, mi compromiso es cada día más firme, pues camino con la confianza que un día depositaron en mí y en la cuarta transformación que mueve al país, con la esperanza de un mejor estado para todas y todos. Esta historia la estamos escribiendo juntos. Y miren la imagen que transmite en su página de Facebook. Seguimos transformando la historia juntos. Y él selecciona la imagen, la fotografía del día primero de mayo, cuando estamos desfilando y que nos hizo el honor el señor gobernador, que por primera vez en la historia de nuestro municipio desfila con nosotros un gobernador en un desfile del primero de mayo. Así que, imagínense ustedes. Yo por eso estoy feliz, estoy feliz porque tenemos el respaldo de todo el respaldo del señor gobernador del estado, y además también una obra tan, pero tan socorrida, que era lo que le llamaban el puente roto. Tenía que llegar el doctor Américo Villarreal Anaya a gobernar Tamaulipas para solicitarle al señor presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a las autoridades del puerto de Altamira y de la Coordinación Nacional de Puertos, al secretario de Marina, para que por fin se arrancara una obra que la verdad a nosotros los altamirenses nos causaba mucha, pero mucha vergüenza que tuviéramos un puente roto, un puente de la corrupción, un puente no digno para los altamirenses, la entrada principal de la ciudad de norte a sur. Gracias al señor gobernador, una inversión de arriba de 300 millones de pesos, ahora ya no hay puente roto porque ya lo derrumbaron todo. Ahora lo que se está construyendo es el puente de la esperanza, y esa es la esperanza que nos trajo nuestro amigo Américo Villarreal a los altamirenses, de venir a apoyar e impulsar la transformación que se está dando en nuestro municipio. Nuevamente, gracias, señor gobernador. Después les comento que estuvimos con los directivos de Ferromex
nos trajeron ya el proyecto ejecutivo para, queremos ahí en la calle Cuarta de Miramar hacer un paso inferior para pasar por abajo de las vías. Es un proyecto muy ambicioso que por ahí lo vamos a presentar más adelante para su autorización. También les comento que la buena noticia que tenemos es que ahora que estuvieron los señores de Ferromex, vinieron a confirmarnos una solicitud que Rosy les había hecho a través del sistema DIF municipal para que venga el doctor Vagón. Quiero informarles una grata, pero muy grata noticia. Va a estar aquí en Altamira nuevamente, por segundo año consecutivo, el doctor Vagón a partir del día 19 al 22 de septiembre, con todos los servicios médicos que ustedes ya conocen, con medicamentos, con todo el equipo completo de Vagones, y eso es una gran noticia porque vamos a poder tener la oportunidad de tenerlos aquí en Altamira para que apoyen a toda la sociedad altamirense. Muchas gracias a Ferromex por esta aportación para nuestro municipio. Quiero comentarles también que tuvimos un problema del agua. Lamentablemente tenemos líneas de conducción muy antiguas y eso nos está provocando problemas graves en el abastecimiento de agua. Debido a eso, pues los vecinos de la colonia Río Tamiahua bloquearon la carretera federal. Quiero decirles que ahí yo personalmente fui a atender el problema, ustedes ya me conocen, yo no les saco vuelta a los problemas, voy y los atiendo directamente. Llegué solo manejando mi camioneta al punto de reunión donde estaba el bloqueo y quiero decirles que hablé con los vecinos que estaban atravesados en la carretera. Yo les dije ahí, señores, yo sé el problema. Me preguntaron, presidente, ¿sabes cuál es el problema? Sí lo sé, estoy informado. Yo, de todos los problemas que suceden en la ciudad, estoy informado. Sin embargo, les dije, señores, este tipo de acciones, pues miren, las pipas de agua las tienen bloqueadas. El equipo de Comapa que está haciendo las reparaciones en esteros, pues también está bloqueado. Entonces, ¿cómo les damos agua? No es el camino este. Y bueno, yo les ofrecí que no me iba a mover de ahí hasta que no se resolviera el problema. Les ofrecí estar ahí, ¿no es cierto? Algunos medios dijeron que me habían secuestrado y no. No, para nada. Yo quiero agradecerles a los vecinos que estaban ahí en la carretera, que me expresaron todo el respeto, no tuve ninguna falta de respeto de parte de ellos. Sin embargo, cuando les dije, señores, yo aquí me quedo, si no está el agua lista hoy en la noche, aquí duermo con ustedes. Nada más le informo a mi esposa para que no, ya saben. Y miren, en menos de 20 minutos me estaban acompañando los vecinos a desalojar la carretera federal. Me quedé con ellos, comimos ahí en unas carnitas que están a la orilla de la carretera. Me quedé, anduve repartiendo pipas de agua y hasta que no abrimos la llave y llegó el agua, me moví de ahí a otro ejido, al ejido Benito Juárez, que también sufre del mismo problema. Quiero decirles e informarles que estamos tomando todas las medidas. Ya se solicitaron 1,200 metros lineales de tubería para cambiar las partes más dañadas. Vamos a invertir una fuerte cantidad de dinero, pero le quiero pedir a los ciudadanos que no se arriesguen de esa manera. Es muy peligroso atravesarse en la carretera. Ya ha habido accidentes donde gente que se avienta, traileros que se avientan, pueden provocar un accidente. No es necesario hacer eso cuando tienen autoridades que están al pendiente de los problemas de sus comunidades. Yo los quiero invitar para que en el futuro, si te tiene algún problema, no es el camino. Luego decían, está bien, por eso hay que bloquear la carretera, porque así luego pusieron el agua. No, teníamos ya días trabajando en el problema del agua. Yo por eso les dije, denme la oportunidad y van a ver ustedes que van a tener agua. Ahora, las tuberías las vuelven a cargar y vuelven a tener fugas. ¿Por qué? Ya lo digo, ¿por qué? Son más de 30 años con tuberías muy viejas y nosotros las estamos reponiendo. Denos la oportunidad de poder hacer este trabajo y van a ver ustedes que pronto ya no vamos a tener problemas del agua.
Agradezco nuevamente que me entendieron, que me escucharon, que atendieron con respeto mi propuesta, que atendieron con respeto también la solución. Y miren, ahí está el equipo del ayuntamiento entregándoles agua. Me reclamaban que agua limpia. Miren, en 4 horas ya teníamos agua. Y ahí está, ahí se los demostré en ese video. Les dije, señores, ahí está. No es porque hayan bloqueado que hay agua, no. Es el producto de un trabajo que ya teníamos varios días y que, bueno, al final del camino lo resolvimos. Ahí está también Chalito y todos los vecinos, la regidora Britania, que siempre estuvo al pendiente. Y pues entre todos buscamos la solución. Las soluciones a nuestros problemas no están en los bloqueos. Las soluciones están en el diálogo, en la concertación, en la plática, en los acuerdos. Y ustedes saben que yo siempre he estado dispuesto a estar en el lugar donde ustedes me invitan y a donde está el problema. De nueva cuenta les digo, otra vez vamos a buscar la conciliación y van a ver que vamos a encontrar siempre la solución, porque su presidente municipal siempre da la cara a los problemas. No manda al secretario del ayuntamiento ni manda a nadie, va personalmente a atenderlos y de esa manera vamos a caminar juntos para seguir construyendo y transformando a nuestro querido Altamira. También les comento que tuvimos una sesión de cabildo ya para acordar la celebración del segundo informe de gobierno. Quiero informarles que acordamos que el próximo domingo 3 de septiembre a las 6 de la tarde presentamos nuestro segundo informe de gobierno. Pues ya prácticamente, imagínense ustedes, 97 mañaneras informando, aparte 6 informes trimestrales informando, el informe anual el año pasado informando. Pues vamos a hacer una recopilación sencilla de informes, porque ya tenemos más informes que nada en todo este periodo de 1 año 10 meses. Quiero decirles que por propuesta de un servidor, el Cabildo aprobó que al estilo y como se maneja en la Cuarta Transformación, nuestro informe de gobierno lo vamos a hacer en una plaza pública, porque así es como se informan los gobiernos de la Cuarta Transformación. Aquí en la Plaza de la Constitución, enfrente del pórtico de la Presidencia Municipal, están todos y todas cordialmente invitados, domingo 3 de septiembre, 6 de la tarde, en la presentación del segundo informe de gobierno municipal. Y lo vuelvo a decir, abierto a todo el público, porque así es como nosotros, desde que iniciamos la administración, hemos estado informando y así lo vamos a seguir haciendo. Muy bien, bueno, después les digo que continuamos. ¿Me avisan cuando empieza la mañanera, por favor? ¿Todavía no empieza? Ah, bueno, me avisan. La mañanera del señor presidente de la República para concluir la nuestra. Bueno, les informo que estuve en la empresa Dinasol acompañando a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado, a la licenciada Olga Patricia Sosa Ruiz. Le agradezco mucho a la Secretaria del Trabajo que me haya invitado a esta reunión, ¿verdad? Y pues estuvimos ahí con la licenciada Genoveva del Ángel, directora de Capital Humano para México, Estados Unidos y América, y a Miguel Ángel Ortega, gerente de Servicios Técnicos. También estaba presente el ingeniero Alejandro Santomé. Muchas gracias, vimos la empresa de clase mundial Dinasol, y pues vamos a seguir trabajando de la mano con el sector empresarial e industrial, porque de esa manera es como podemos avanzar en el desarrollo social de nuestro querido municipio de Altamira. Y pues continuamos con la entrega de despensas. Ahí lo que yo hago es que les doy la palabra a los ciudadanos para que nos comenten cómo vamos. Y ahí me platican que hay derrames de aguas negras, ahí me dicen que falta pavimentación en alguna calle, ahí me comentan que falta agua en algún lado, que algún drenaje, ahí me comentan que no pasó el camión recolector de la basura, ahí me comentan que falta una lámpara, etcétera, 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 etcétera. Aprovecho este tipo de eventos donde mi esposa entrega despensas para escuchar al pueblo. Yo les dije que íbamos a gobernar de la mano con el pueblo. Por eso todos los días ando en la calle y yo soy un presidente municipal de terracería, ¿sí? A mí es muy difícil que me encuentren en la presidencia municipal. A mí es más fácil que me encuentren ahí, mire, en los eventos. Además, las agendas son públicas, la agenda es pública. Y yo me da mucho gusto que ando, por ejemplo, allá en un ejido y de repente me caen vecinos de Miramar que van a plantearme algún problema. Los atiendo con mucho gusto.
ahora que estuvimos iniciando una obra tan importante en Monte Alto, el Paseo Nochebuena, que vamos a salir de Nochebuena, vamos a salir hacia la Avenida de la Industria, una obra de alrededor de 28 millones de pesos, una obra municipal que ya iniciamos la construcción de reconstrucción del sistema de drenaje y alcantarillado y agua potable, tomas y descargas domiciliarias, y pues una obra que nos va a permitir entrar por Los Encinos de la Avenida de la Industria, entrada y salida, y que nos va a permitir estar en mejores condiciones en todo el sector Monte Alto. Quiero comentarles también que asistí a una inauguración, a instalación de la terminal portuaria ATP. Estuve en la ceremonia de recepción de 4 nuevas grúas que, con una inversión de 200 millones de pesos, esta empresa de clase mundial que está en el puerto de Altamira, pues ahí tuve la oportunidad de ir. Miren, ahí están las grúas de pórtico que le llaman, y esas grúas, ahí está el capitán Adonai, que es el director general de la empresa ATP. También estuvo ahí con nosotros el dueño de la empresa, el señor Arturo López, y este tipo de inversiones, fíjense nada más, en nuestro puerto. Antes nos decía ahí el capitán y nos decía ahí el dueño de la empresa ATP, que había un divorcio completo entre la autoridad municipal con el puerto. No había esa sinergia, ese acompañamiento institucional, y ahora que nosotros andamos promoviendo nuestro puerto en diversas partes del mundo, ya estuve en Miami, ya estuve en París, ya estuve en Colombia, pues ahora me da gusto. Por ejemplo, miren, esos trabajadores que ustedes ven ahí, la mayoría son altamirenses, que tuvieron la oportunidad cuando estaban estudiando en la Universidad Tecnológica de Altamira, en el Instituto Tecnológico de Altamira y en otras universidades altamirenses, tuvieron la oportunidad y le aceptaron la empresa de hacer su servicio social. Los mejores alumnos se quedaron, ahora son empleados de esta empresa de clase mundial, muy bien remunerados, con todas las atenciones y todo lo que conlleva trabajar en una empresa de ese nivel. Y pues muy contentos, porque estas 4 grúas nuevas, ¿saben cuántos empleos nuevos va a generar Altamira? 50 para la operación y 200 para tierra, lo que suman ya empleos, 3,250 empleos da tan solo esta empresa ATP. Y como esta, tenemos otras empresas también, otras terminales, pero ahora que nuestro puerto de Altamira está creciendo, pues está generando más y más empleos, y pues ahora trabajando de la mano con el sector empresarial y portuario, Altamira sigue creciendo. Y me dio mucho gusto escuchar de los señores empresarios que Altamira está de moda. Fíjense, Altamira está de moda, Altamira está en el ojo mundial, con el nearshoring y con todo lo que viene y con todo lo que se está dando en nuestra empresa. Por eso las navieras y por eso todo lo que son las plantas que tienen las grúas y las terminales portuarias, por eso que es que están invirtiendo más y más recursos. Miren, ahí le están bajando una grúa de un barco chino, estos vienen de China, ¿sí? Y nos hablaban también que la paridad del tipo cambio dólar nos está beneficiando mucho en las importaciones, y pues ahora los chinos están volteando también hacia, y los asiáticos, hacia nuestro puerto, por la empresa Tesla que se está instalando en el estado de Nuevo León. Y pues entonces todo este movimiento de negocio que se está dando en nuestro puerto, pues obviamente que va a generar empleos y mayor bienestar para nuestra sociedad. Por eso yo les digo a los jóvenes que se preparen, que estudien, que se preparen el inglés, que estudien idiomas, y que nosotros te estamos otorgando becas para ellos, 10,889 becas municipales estamos otorgando en el municipio. Y ahora vamos a impulsar más las becas universitarias, porque queremos que nuestros jóvenes salgan lo mejor preparados posibles para enfrentar estos grandes retos que vienen con las empresas de clase mundial. Así que pues, muchas felicidades a la empresa ATP, y pues yo muy feliz porque ahora el municipio participa directamente con los señores empresarios. ¿Hay un video? Thank you.
Muy bien, me preguntaban aquí que si vamos a lo que les comenté hace un momento de la pavimentación de la brecha, que le llaman la brecha, 1.8 kilómetros de Laguna de la Puerta a La Pedrera. Ya lo comenté. Vamos a posponerlo. Quiero platicar primero con los ejidatarios, a ver cuál es el problema. No sé, vamos a platicarlo, a dialogarlo. Y yo, hasta que no tenga un acuerdo de Asamblea Ejidal firmado por los ejidatarios, donde no hay ningún problema con la pavimentación, hasta entonces la arrancamos. Y si hay problemas, si hay, yo no quiero que entremos a temas de amparos y cosas de esas, la inversión la movemos para otro lugar. Sería lamentable, pero pues tampoco vamos a exponernos a que vayan y cierren o bloqueen y cosas de ese tipo. Por eso vamos a privilegiar primero el diálogo, hacemos acuerdos y después de los acuerdos empezamos la obra. Muy bien, también les quiero comentar que pues me dio mucho gusto, no sé si tengan ahí ya listas las encuestas, me dio mucho gusto ver cómo el pueblo de Altamira nos sigue calificando muy bien. Y yo pues quiero agradecer todas las bendiciones, todos los comentarios que nos dan, tanto a Rosy, a mí, en nuestras páginas de Facebook, en las redes sociales. Pues yo quiero agradecerles mucho cómo se expresan y cómo están opinando a favor de esta administración municipal. Y eso pues está haciendo que estemos muy bien, pero muy bien posicionados, y me da gusto y lo comento, pues no para echar las campanas al vuelo, lo comento porque eso nos compromete aún más a seguir trabajando. Qué bien que el pueblo de Altamira está contento con nuestro trabajo, pero también pues es importante que reafirmemos el compromiso de seguirlo haciendo bien. Que las encuestas sean motivación, no para echarnos a la hamaca, no, que sean motivación para que sigamos trabajando y trabajando y trabajando como lo estamos haciendo de lunes a domingo, a todas horas estamos disponibles, y pues eso es lo que nos tiene ahora en un muy buen lugar. También les quiero comentar que tuvimos una reunión de trabajo con el nuevo delegado de Infonavit en Tamaulipas, el ingeniero Claudio Aquiles Villanueva Vázquez, estuvo también con nosotros, ya estamos viendo, tratando temas de precisamente de esto, y pues la obra que les decía que es extraordinaria para nosotros, ahora ya no van a entrar solamente por la calle Azteca hacia Monte Alto, ahora ya va a haber un acceso nuevo. Ahora esta obra, la pura reposición de la red hidrosanitaria en la calle Paseo Nochebuena es de 5.110.334.02, y la pavimentación de esta misma vía, estamos hablando de 22.996.182.37 pesos. Alrededor de 28 millones de pesos en estas dos obras que van a transformar completamente la imagen, la vialidad, la posibilidad de seguridad para entrar a todo un sector muy importante de Altamira. Ah, mira, ahí está. A ver, pásenlo, por favor. Ahí está, miren. Ahí está el Paseo Nochebuena. Ahí viene el Paseo Nochebuena. Nosotros lo vamos a continuar en los dos cuerpos con lo que es el concreto hidráulico, y esos dos cuerpos van a salir, se van a unir a donde entras al fraccionamiento de Los Encinos. Ahí se había levantado una barda, ya la tumbamos, la comunicación es muy importante. Vamos a brincar ese canal con dos puentes, ese canal que tenemos ahí de desagüe, de aguas lluvias, ahí está trazada ya, miren, rumbo hacia el Paseo Nochebuena, sí. Bueno, véanlo ustedes al revés, brincamos y salimos hacia el fraccionamiento Los Encinos, que ese bulevar que entra de la Avenida de la Industria, y vamos a instalar un semáforo para que podamos entrar y salir con toda seguridad. Esa obra es muy importante, es una obra que le va a dar mucha comunicación, tanto vial y en todos los sentidos, a todo este sector de Monte Alto. Queremos programar para el próximo año la continuación del Paseo Nochebuena y llegamos al Puente de Arboledas, pasando por el Seguro Social, y entonces ya estamos haciendo un circuito interior vial, brincamos la Avenida de la Industria, ahí está programado un paso superior para brincar de Encinos hacia el sector de Laguna de la Puerta, y luego comunicamos y salimos por la brecha y hacemos un circuito interior por La Pedrera y salimos por Arboledas.
Todo esto son inversiones muy importantes, pero bueno, a mí me preguntan, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para hacer todo esto? ¿Cómo le haces para comprar camiones recolectores para la basura? ¿Cómo le haces para hacer obras de 28 millones de pesos? Pues, ¿de dónde sale tanto dinero? Y yo les digo, muy sencillo, pues nada más administrando los recursos con honestidad y con transparencia, que es un sello distintivo de la Cuarta Transformación, y honrando los principios básicos de nuestro movimiento, que son no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Altamira. Así es como estamos trabajando en Altamira. También aprovechamos en la noche para inaugurar los semáforos que instalamos ahí en la calle Azar, donde están, miren, ahí tenemos toda esa área muy importante. Nosotros iluminamos esa área, 120 luminarias le metimos, y miren, ahora establecimos un sistema de semaforización, y pues todo esto es para controlar el tráfico, pero además para darle seguridad. Miren, ahí van cruzando ya las personas, tienen semáforos peatonales, ¿verdad? Y aquí tuvimos una inversión de 482 mil pesos en estos dos equipos de semaforización. Pues queremos darle seguridad a las familias altamirenses, porque es una de las responsabilidades básicas de nuestra administración municipal. Miren qué bonito se ve todo iluminado. Yo les decía, que me habían hablado ahí de la capitanía del aeropuerto, que ya no metiera más alumbrado, no se fueran a confundir los aviones y fueran a caer ahí en el paseo Nochebuena. Si no, eso es un chascarillo mío, ¿verdad? Digo, hay que sonreír. Pues sí, hay que sonreír, si no, estamos todos muy serios ahí. No, la verdad que, miren, del avión, del vuelo, es más, hay imágenes en el dron. No, hombre, parece una pista. Sí, de veras, créanmelo. Imagínense ustedes, 120 luminarias, imagínense ustedes. Esa fue, y lo digo, y lo dije, y lo sigo diciendo. Yo siempre reconozco cuando algún exalcalde haya hecho alguna acción buena. Esta fue una obra muy buena, muy positiva, del entonces alcalde, el tocayo Armando López Flores. Lo reconozco siempre, reconozco a los que tienen buenas acciones. Y pues nosotros lo que hicimos fue rehabilitarlo. Estuvo abandonado muchos años. Era triste ver cómo estaba, llena de basura, monte, oscuro. Recuperamos esa área y ahora ya le vamos a dar una salida hacia la Avenida de la Industria. Muy bien, bueno, pues, ¿no ha empezado el presidente? ¿No? Ah, pues me está dando chance el presidente para poder continuar y poder todo lo que traemos aquí, que es bastante, bastante información. Pues quiero para concluir la mañanera, quiero decirles que, traíamos algo de los libros. Ah, las playeras. A ver, los de Cachibol, vénganse para acá, por favor. ¿O ya se fueron? Ah, no, aquí están. Vénganse, muchachos. Vénganse, por favor. Sí. ¿Algo de los libros vas a comentar? ¿No? Ah, bueno, muy bien. Muy bien. ¿Alguien que quiera dar alguna información? A ver, regidores, síndicos, alguien que trae alguna información que la quiera expresar. A ver, vente. Nos están dando chance, mira, no ha empezado la mañanera. Nos están dando oportunidad el presidente. Ah, miren, aquí tenemos también dos equipos más, también el equipo de élite de gimnasia rítmica, ¿dónde están? Aquí están. Ah, mira, la gimnasia rítmica también, ahorita nos van a platicar cómo les fue, la Academia de Israel, entrenadora María del Carmen, ahí está, María del Carmen, ¿sí está? Ah, bueno, muy bien, ahorita nos platican. A ver, muchachos, jóvenes, ¿cómo están? A ver, Cachibol. Ah, también, sí. Sí. A ver, Cachibol, pásenmela, por favor. Vamos a entregarles. Sergio, ¿dónde estás? Vete, aquí mero.
Buenos días, señor presidente. Para mí es un orgullo estar aquí nuevamente con usted, agradeciéndole y reconocimiento toda su labor que hace para el deporte. O sea, vemos aquí cada lunes que vienen muchos deportistas jóvenes y ahora nos toca a nosotros agradecer, adultos mayores, a usted, señor presidente, y sobre todo a la señora Rossi y a la ingeniero Alejandrina, que nos apoya bastante ahí en la Casa Club del Adulto Mayor. Pues le agradezco este apoyo de entrega de las camisetas. Y ¿cuándo es el torneo? ¿Cuándo va a ser? Y le invitamos precisamente para ahora, el viernes 18 de agosto, que va a haber un torneo de los DIF de Tampico, Altamira y Madero. Ah, muy bien. Lo invitamos a que nos vaya ahí con nuestro equipo a pues a reforzarnos. Ay, pues. Y para que participe con usted, con nosotros. Usted siempre aquí ha invitado a todos los ciudadanos que participemos en deporte, porque deporte es salud y salud es deporte. Ah, ya me traes mi camiseta también. Sí, claro. Miren. ¿Qué tal? Está bien, está un poco hechita porque sí. Andamos un poquito pasados de peso, ¿verdad? Sí. Pero está bien. Mire, no, gracias, Sergio. Muchas gracias. Sí. Sí. Muy bien. Y también aprovecho este foro para invitar a todos las personas adultas mayores de 60 años que quieran activarse. Nosotros estamos ahí los sábados en la cancha del adulto mayor, jugando, cultivándonos, porque también esto es amistad y sobre todo. Hay muchas sonrisas ahí. Eso, muy bien. Sonríen, ya saben. Sonríen, si no, ya saben, Para atrás. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias al equipo. Por ahí estaremos el 18 de agosto. Y si alguien se quiere inscribir, aquí veo muchos candidatos que sería muy bueno que le entraran. ¿Verdad? Vamos a seguir haciendo deporte. Felicidades a todos y nos vemos por ahí el 18. Gracias, muy amables. Que Dios los bendiga. Doctora, tenemos a la doctora Ofelia Cantú. Pásale, doctora, por favor, que nos va a platicar. Y con esto concluimos la mañanera de hoy, porque ya empezó el presidente. Vamos a concluir con la doctora Ofelia. Hola, doctora, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Adelante, doctora. Muy buenos días a todos. Para mí es un orgullo estar aquí con el doctor Armando. Tuve la gran oportunidad de acompañarlo en su tesis de administración pública sobre diabetes. Y es por ello que estoy aquí, para invitarlos, doctor, gracias, a un curso-taller que se brindará los domingos sobre, para niños, fíjense bien, para niños entre 10 y 15 años que tengan sobrepeso u obesidad, doctor, con la finalidad de enseñarles a ellos, a sus familias, a las mamás principalmente, que son realmente las líderes, como hemos dicho, en nuestro hogar. Somos las guardianas de la alimentación en su hogar. Para que tengan todos los domingos talleres de alimentación saludable, el comer rico, sabroso y mejor y sostenible a largo plazo. Un ejercicio gozoso que dé paz, ¿sí? Que no sea un ejercicio de castigo. Y aparte, un acompañamiento continuo para que mejoren su autoestima, doctor. Esto es realizado por profesionales de la salud, endocrinólogos, pediatras, psicólogos, nutriólogos, en donde les van a brindar a nuestros niños altamirenses y a sus familias este curso taller de verano saludable que será impartido en la Facultad de Medicina de Tampico de nuestra querida Universidad Autónoma de Tamaulipas. Fíjese, doctor,
Altamira es punta de lanza y lo sé porque yo soy altamirense. Una beca para un niño para esto ya está dada, pero si usted que en su tesis, en donde su objetivo era la prevención, aquí pedimos, doctor, que es sin lucro el laboratorio para ver cómo está el niño metabólicamente. Es un niño con sobrepeso que trae negrito en su cuello, hay que investigar. Una resistencia a la insulina, una diabetes tipo 2, colesterol, triglicéridos altos. Entonces, aquí es donde pedimos las becas para nuestros niños, mi querida Rosy, que tanto te queremos. De proporcionarles ese laboratorio antes del curso y después para hacer detecciones oportunas y ver qué tanto impacto son esas medidas preventivas, doctor, que usted también explicó en su tesis doctoral. Entonces, hacemos esta invitación a nuestras familias altamirenses, a nuestras madres que son guardianas de la salud, que sabemos que no sabemos cómo preparar a veces los alimentos porque no nos han explicado. No se sientan culpables. Para esto es ese curso donde se va a llevar de una manera muy objetiva y muy empática, doctor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos a becar a estos 30 niños. Ya estamos viéndolo. Le encargué a Claudia Fernández que nos ayudara con el tema. Pero también tenemos una coordinación médica en la Dirección de Bienestar Social para que nos apoyen. Y desde luego, toda la teoría hay que llevarla a la práctica siempre, porque si no se queda ahí, pues ahí se queda ahí en el tintero. Hay que llevarlo a la práctica. Dijimos que este es un problema grave de salud pública. Es una pandemia peor que la pandemia del COVID, ¿eh? Porque esa ya salió y esta no. La pandemia de la diabetes, esa es permanente y es... nos está afectando muchísimo. Fíjense, somos los mexicanos somos los que más consumimos bebidas azucaradas en el mundo. Fíjense nada más qué grave, los que más consumimos bebidas azucaradas. Y eso es ya sustituimos los refrescos, sustituimos el agua por los refrescos. Yo no quiero hablar de marcas porque luego me dicen que... pero todo lo que sea bebida azucarada es muy dañina a la salud. Esa fue mi tesis para alcanzar el grado de doctor en administración pública. No soy médico, pero decidí llevar un tema médico a mi examen profesional porque no es nada grato que ocupemos el primer lugar de obesidad infantil. Y el segundo lugar de obesidad en adultos. Y la obesidad es un factor de riesgo grave para tener diabetes. ¿Sí? Por eso es importante este tipo de eventos, donde se capacita, se orienta, se les dice a las familias lo sano que se debe de alimentarse y también ir combinado de la mano del ejercicio. Porque es como podemos tener una vida saludable. Yo les decía en mi tesis que nosotros todo lo que hacemos de jóvenes, en la materia de nutrición y en materia de ejercicio, de eso va a depender nuestra vida adulta. A mí me dicen, ayer me decían, oye, pues te vemos igual por ti no pasan los años. Oye, pues qué onda, qué te tomas o qué te inyectas o botox o no sé qué cosas más. Digo, no hombre, nada de eso, lo que pasa es que yo toda mi vida he hecho ejercicio y siempre busco alimentarme lo mejor posible. Pero tenemos que preparar, no nuestra juventud, tenemos que preparar nuestra edad adulta, nuestra vejez, y esa se va preparando todos los días. Nosotros somos lo que nos comemos. Así es. Entonces, pues gracias doctora por preocuparse y ocuparse por estos temas. Tiene todo mi respaldo. Vamos a becar a esos 30 niños para que acudan a este seminario de verano y que tengan la oportunidad
de vivir en mejores condiciones, y a las familias también los vamos a estar preparando, educando, para que tengamos la posibilidad de generar una mejor salud para nuestras familias. Muy bien, bueno, ya nada más para concluir, muy rapidito, en 2 minutos. Sí, a ver, vente, Mario. Esto es importante para que todos nos reanimemos y para que le echemos todavía, si le estamos aportando el 100 a nuestra chamba, pues que le aportemos el 1000%. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Básicamente nada más explicar las encuestas, que son estudios de opinión, como todos sabemos, que toman diferentes formas para medir la percepción del público sobre una figura pública, sobre un político o sobre algún tema en particular. Las últimas encuestas mencionan al mes de julio, estamos viendo en este momento Demoscopia Digital, con la evaluación del mes de julio de los 10 alcaldes de Morena mejor evaluados. El presidente municipal de Altamira, el doctor Armando Martínez Manríquez, aparece en el número 6 a nivel nacional con un 60.5% de evaluación. Vamos a ver otra encuestadora, Masip Kaller. La encuestadora Masip Kaller, que también hace encuesta vía telefónica, las encuestas se toman de diferente manera, vía telefónica, a través de redes sociales, persona a persona. Esta vía telefónica de Masip Kaller le da en el mes de julio a Armando Martínez Manríquez un 59% de aprobación. La última evaluación de Arias Consultores, que esta es una empresa local, pero con impacto a nivel nacional e internacional, también le brinda al doctor Armando Martínez Manríquez el tercer lugar a nivel nacional con 74.6% de aprobación. Y una encuesta más, una encuestadora que se llama Rubrum, que también mide a nivel nacional, mide dentro de los presidentes municipales que tienen más cercanía con su gente, en el quinto lugar nacional Armando Martínez Manríquez con 7.34% de aprobación. Esto es muy importante, presidente, porque son 5 encuestadoras diferentes, con diferentes metodologías de diferentes partes del país, con un resultado similar. Habla muy cercano a la realidad, presidente. Muchas gracias. Pues nuevamente mi agradecimiento al pueblo de Altamira por estas opiniones que nos están dando. Esto lo vuelvo a decir, no es para echar las campanas al vuelo, y tampoco para decir, no andamos muy bien, ya, vamos a bajarle tantito al ritmo. No, señor, ayer domingo, el sábado, anduvimos trabajando, entregando despensas y apoyos, etcétera. Vamos a seguirlo haciendo así. Al equipo le doy las gracias, a mi equipo, gracias a los regidores, gracias a los síndicos, porque ellos son los que me aprueban el presupuesto y los que, cuando les he planteado la visión hacia dónde queremos llevar a nuestro municipio y nuestro gobierno, pues siempre están de la mano con aprobaciones unánimes, sin distinguir partidos políticos, credo, religiones, nada de eso, simplemente buscando lo mejor para Altamira. También le doy las gracias a los directores que han entendido muy bien que somos servidores públicos, a la Comapa igualmente, que están entendiendo muy bien que aquí, cuando llegamos, lo dijimos, que íbamos a hacer un gobierno cercano a la gente, de atención directa, un gobierno con sentido humano, que íbamos a privilegiar siempre las necesidades del ser humano y que siempre íbamos a estar al pendiente de ellos. Aquí dijimos también que no iba a haber cabida para servidores públicos que no atendieran correctamente a los ciudadanos. Aquí dijimos también, hace ya 1 año, 10 meses, que aquel servidor público que no entendiera cuál era su misión, que no iba a tener cabida en este gobierno. Y así lo estamos haciendo. Y también dijimos, íbamos a trabajar con transparencia, informando a los ciudadanos siempre y en cada momento, con pesos y centavos, en qué se invierte en las acciones de gobierno. Y así lo estamos haciendo. Estamos cumpliendo. Por eso el nivel de confianza que nos dan todas las encuestas, el nivel de confianza es precisamente eso, que los ciudadanos altamirenses confían en su presidente municipal, y eso es digno de agradecérselos, porque lo más complicado que tiene un alcalde, ¿saben qué es? Que el pueblo confíe en él. Veníamos de administraciones donde
todo era pura mentira, todo se gobernaba en oscurito, había informes cada año, pero no se informaba nada más que puro rollo, nunca se hablaba de cantidades, nunca se hablaba de presupuestos, nunca se hablaba de las acciones directas, y ahora esto ha sido una gran transformación. Yo también le agradezco al sindicato, al Sutra, también, aquí están presentes los muchachos, ¿sí vinieron los del Sutra? A ver, levanten la mano. Ah, no, acá están. Sutra, ahí está, mírenlos. El Sutra es el sindicato único de trabajadores del Republicano Ayuntamiento, que desde antes de que arrancara la administración me reuní varias veces con ellos y les dije, señores, se acabaron los colores, se acabaron las campañas, vamos a trabajar todos juntos porque Altamira lo necesita. Se pusieron la camiseta junto conmigo y empezamos a limpiar la ciudad, a tumbar todo el monte que había, empezamos a iluminarla con una licitación pública de 10,000 lámparas, empezamos también a transformar completamente lo que ahora es el nuevo Altamira. Gracias al sindicato porque entendieron muy bien que había que dejar atrás viejos vicios y que teníamos que ponernos a trabajar por el bien de la ciudad. Muchas gracias al sindicato que está aquí con nosotros. Muy bien. Bueno, pues con esto concluyo esta mañanera número 97 y no sin antes decirles, reafirmar el compromiso de seguir trabajando todos los días por el bien de nuestro querido Altamira. Que Dios los bendiga a todos y que pasen un excelente día y una excelente semana.